otra situación que ha afectado directamente la situación de esta pandemia del COVID-19 prácticamente ha afectado el turismo interno, y es por esta razón que varios representantes de diferentes comunidades se han pronunciado al respecto para conocer cómo esta situación a ellos les ha afectado fuertemente. Con nosotros está nuestro compañero Daniel Collín, quien nos tiene más detalles. Adelante. Gracias por el cambio allá en estudios. Y es que el turismo comunitario está afrontando una de las peores crisis. Aunque no se establece cifras exactas de cuántas comunidades se dedican acá en Guatemala al turismo comunitario, pues expertos manifiestan que esto estaría afectando a miles de familias. Bueno, pero sin duda van a haber muchas iniciativas turísticas que van a quebrar. Hay grandes inversiones que se han hecho en construcción de infraestructura, y lo que nosotros hemos conversado tiene que estar ahora en la subsistencia. Esto nos ha generado más de un año de retroceso en las comunidades que trabajamos el turismo comunitario como una fuente de desarrollo económico sostenible en búsqueda de esa nueva experiencia de vida digna para las comunidades. No tenemos en Guatemala una estadística que nos diga qué porcentaje de turismo comunitario se ha visto afectado o qué porcentaje tenemos, ¿va? Pero lo que sí puedo decirles es que el turismo en Guatemala es el segundo generador de las divisas de nuestro país. Por aparte, se define una serie de estrategias regionales por parte de comunidades para afrontar, en este caso, la crisis por COVID-19 en el momento en que se reactiven los servicios turísticos. Podemos decir que va a ser paulatino por todo el tema del COVID. Uno, son agencias extranjeras, el traslado, el de vuelos. Dos, el que las empresas comunitarias se tienen que preparar con los protocolos de seguridad. Y tres, volver a reactivar esa comercialización. Yo creo que serían esos tres puntos importantes. A la fecha, INGUAT ha socializado una serie de guías o protocolos sanitarios en el momento en que se reactiven los servicios turísticos. Se estima que de cada 5 empresas que están acá en Guatemala, una se dedica al turismo. Hasta el momento, más del 90% de las empresas que se dedican a turismo han sido impactadas por esta pandemia. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Daniel, por los detalles. Definitivamente la situación de la pandemia nos ha traído mucha incertidumbre en el sector económico en el territorio nacional, específicamente para todas aquellas personas y sectores que trabajan o viven del turismo interno y el turismo comunitario, como el turismo nacional. Por esta razón, la población que se dedica directamente al turismo, no importa de cuál sea el lugar específicamente en Guatemala, resultan siendo seriamente afectadas por esta situación de la pandemia. Han tratado de verificar entonces de qué manera ellos pueden reactivar